Buenos días. Yo muy breve. Lo que sí que quiero es felicitaros, daros la enhorabuena tanto por la temporada excepcional que habéis realizado y como la consecución del subcampeonato de la Copa de la Reina, que es, yo creo, que un gran título y merecido. Daros la enhorabuena, felicitaros, daros las gracias por la imagen de Elche que habéis trasladado probablemente a todo el mundo, a vosotras como equipo, pero fundamentalmente al club, a la directiva, por el gran trabajo que realiza el Club Balonmano Elche respecto al deporte en general. Es un club pionero tanto en nuestro país como en Europa, ya que este año vais a competir en Europa, y reiterar ese agradecimiento global, porque para Elche, para la ciudad, para el pueblo, es muy importante esta imagen que habéis trasladado. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo solamente quería agradecer al Carlos Alcalde y a todo el ayuntamiento el trato tan exquisito que siempre tienen con nuestro club, y esperamos que este año podamos venir alguna vez más a celebrar algo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Nada, yo quería agradecer un poquito ya no solo a las entidades públicas, sino a todo Elche, ¿no? Que nos hemos sentido muy agradecidas, muy arropadas de toda la ciudad, y es un orgullo llegar en nombre de Elche a todo el mundo. Así que nada, muchas gracias y esperemos traer 200.000 títulos más. Yo me voy a quitar esto, pero si no me cuesta mucho y creo que estamos a la distancia suficiente. Bueno, yo lo primero que quiero deciros es que estamos muy contentos, la ciudad está muy contenta, nosotros estamos muy contentos por vuestro éxito. Hemos disfrutado viéndoos jugar, hemos disfrutado viéndoos competir, viéndoos correr, viéndoos pelear, y lo hemos pasado muy bien. Y creo que eso es lo más importante del deporte. Lo importante del deporte es que vosotras disfrutéis, que lo paséis bien, que consigáis éxitos, pero que también consigáis conectar con la gente, ¿no? Que nos consigáis implicar y hacernos vibrar, disfrutar, sufrir, porque hemos sufrido, y luego tener esa sensación de veros ahí y de veros tocar el cielo como lo habéis tocado. Así que nos habéis hecho muy felices como ciudad, nos habéis hecho muy felices como ayuntamiento y como corporación municipal, que estamos muy implicados con vuestro club, porque Juanjo, sois un club muy importante para la ciudad, sois un club con mucha historia, con muchas raíces, que habéis hecho durante mucho tiempo, pues eso que estaba diciendo, conseguir esa implicación entre el deporte y la ciudad, lo habéis hecho durante más de 40 años, y todo eso merece nuestra, como decía el concejal, como decía Vicente, merece nuestra felicitación, nuestra enhorabuena pública. Nos hubiera gustado hacer un acto mucho más potente. Ya sabéis que vivimos en tiempos de pandemia y esto nos obliga a estar lejos, a llevar mascarilla, a que no podamos ver vuestras sonrisas, a que mantengamos las distancias y a que no podamos hacer un acto como debería ser, ¿no? Un acto en el que la ciudad pudiera compartir con vosotras y disfrutar con vosotras del éxito conseguido. Así que, de verdad, que en nombre de la ciudad, en nombre de la corporación municipal, como alcalde, quiero que sepáis que estamos muy contentos, la ciudad os da la enhorabuena y la ciudad os felicita, porque habéis hecho algo muy importante. Ser subcampeonas de la Copa de la Reina en sí mismo es un éxito deportivo sin precedentes, pero luego, cuando lo analizas, vamos a las palabras de vuestro entrenador, de Joaquín Rocamora, y en realidad habéis hecho historia, porque habéis hecho historia. Y yo,
parafraseando lo que os dijo Joaquín y todos pudimos escuchar gracias a la indiscreción de los micrófonos, habéis hecho historia y yo lo que quiero deciros es que habéis entrado en la historia del balonmano de Elche y habéis escrito, estáis escribiendo con mayúsculas, formáis parte de la historia y habéis escrito con vuestro nombre con mayúsculas en la historia del deporte ilicitano, porque vuestro éxito del pasado fin de semana va a pasar no solo a la historia del Club Balonmano Elche y del balonmano ilicitano, sino que vais a pasar a formar parte con mayúsculas de la historia del deporte de nuestra ciudad. Y eso, bueno, tiene un mérito extraordinario. Y también del país, porque ser subcampeonas de un campeonato de tanto prestigio en el que se compite, se pelea y cuesta tanto llegar arriba, pues tiene un mérito extraordinario. Así que formáis parte de la historia, pero más importante que todo eso, tenéis el cariño, el reconocimiento de muchísima gente y entre todos ellos nosotros, la Corporación Municipal, desde luego vuestra Junta Directiva y tantos ilicitanos aficionados al balonmano. Hoy hay algunos aquí que tienen mucha historia también, mucha gente muy importante en la trayectoria del balonmano de nuestra ciudad. Porque en esta ciudad el deporte es importantísimo, ¿no? Es decir, esta es una ciudad, afortunadamente, me siento orgulloso de ello. Esta es una ciudad en la que el deporte genera un dinamismo, un movimiento extraordinario, pero hay dos deportes que tienen profundas raíces. Uno, ya sabéis cuál es, también hemos estado enhorabuena, hace muy poco celebrábamos el ascenso del Elche Club de Fútbol a Primera División. El fútbol tiene unas raíces extraordinarias y moviliza a mucha gente en esta ciudad y tiene mucha historia, pero detrás del fútbol está, o al mismo nivel que el fútbol, estáis vosotras, está vuestro deporte, está el balonmano, que en Elche tiene una tradición y unas raíces extraordinarias. Así que, de corazón, con absoluta sinceridad, que sepáis que estamos muy orgullosos de vosotras y que nos encanta ver el éxito que habéis conseguido. Quiero, aparte del meritazo que tiene lo que habéis hecho vosotras, quiero dirigirme también a vuestro entrenador. Has sido nombrado como mejor entrenador de la Liga Guerreras. Te tengo que felicitar por ello, pero para mí no es un descubrimiento. Yo creo que se han dado cuenta tarde, en realidad. Joaquín es, cualquiera que sepa algo de balonmano en la ciudad, cualquiera que haya seguido un poco al Club Balonmano Elche y la trayectoria de tantos equipos de chicas que han estado antes como vosotras, sabe que Joaquín es un excelente entrenador, hoy es el mejor entrenador declarado oficialmente, pero nosotros ya sabíamos que eres un excelente entrenador. Creo que eres un tipo, déjame que te lo diga así, Joaquín, con aprecio y con cariño, Joaquín es un tipo que sabe de balonmano, que vive con pasión el balonmano, que sabe mucho de estrategia, y eso lo vemos en cada partido difícil, lo vemos en cada situación de estas en las que se compite a muerte, pero sobre todo yo sé que Joaquín lo que sabe es de personas, sabe motivar equipos, sabe entender a las jugadoras y sabe formar equipos. Y por eso, con vuestro esfuerzo y con vuestro talento y con el saber hacer de Joaquín, por eso hoy sois subcampeonas y sois el equipazo que sois, que eso es lo realmente importante. Y por eso quiero que también, no solo tener palabras para todas vosotras, sino tener palabras de reconocimiento para un excelente entrenador como Joaquín Rocamora, al que muy merecidamente se le ha distinguido en estos días. Y por último, para no ser pesado y no extenderme demasiado y pasar ya a la parte más agradable de esto, quiero tener palabras para el club. El club, a quien lo representa con extraordinaria dignidad su presidente, mi amigo Juanjo Ávila. El club es un club de mucha tradición, como he dicho antes, de muchas raíces. Juanjo y los miembros de la Junta Directiva, hay que reconocer el trabajo que hacen, hay que reconocer que es un trabajo difícil, un trabajo muy duro. Yo lo sé porque hablamos muchas veces de las dificultades que representa sacar adelante un club de esta naturaleza, un club que está ahí arriba, que necesita muchos recursos y que es muy difícil conseguir recursos, conseguir que la máquina funcione, no solo tener un equipazo, sino tener lo que además tiene el club.
que es una extraordinaria cantera, una extraordinaria cantera de chicos y chicas que hacen deporte, que disfrutan del balonmano, que aman el balonmano, y eso lo hace gente como Juanjo, amigos como Juanjo, y como quienes formáis parte de la Junta Directiva, lo hacéis con mucho acierto, lo hacéis de una forma que yo creo que merece nuestro reconocimiento, porque si vosotros no estuvierais ahí poniendo horas de vuestro tiempo libre, poniendo esfuerzo, tocando puertas en los despachos, buscando recursos, si vosotros no hicierais eso, hoy no estaríamos aquí y no estaríamos hablando de esta situación tan agradable que es tener un equipazo como el de estas chicas. Así que gracias a Juanjo, a la Junta Directiva, a todos los que estáis implicados en esta dinámica que es hacer del Club Balonmano Elche un gran club. Y nada más, lo más importante, enhorabuena, felicidades, tenéis, de verdad, nos sentimos profundamente orgullosos de vosotras y tenéis que seguir peleando y siendo el equipazo que sois, que nos hará sonreír, que nos hará disfrutar, que hará que la cantera os tenga como os tiene, que os adoran y que sois un ejemplo para muchas chicas y para muchos chicos que están ahí detrás y que dentro de unos años querrán estar ahí peleando por defender los valores de ese escudo que es también en buena medida el escudo de esta ciudad. Enhorabuena y felicidades. Gracias.